have this Jerome Bettis and Terry Bradshaw. The gnome and a zombie. Zombie. Here we go. This is the best chance. En los 70s y entra la NFL a la televisión en México con Dallas, que era el que todo el mundo le iba. Antes de que los acereros de Pittsburgh le cerraran la cortina a la NFL, los Cowboys, debido a su creciente éxito y proximidad, eran el equipo de México antes de que fueran el equipo de América. Luego, Pittsburgh ganó 4 Super Bowls en 6 temporadas, 2 de ellos ante Dallas. Great leaping fingertip catch by Rocky Meyer. In Mexico, the Cowboys were pushed down your throat. I mean, that was the only team that was there. And now all of a sudden, this upstart team comes up. El equipo que estaba ganando más era el equipo de los acereros de Pittsburgh y se convirtieron en fans de Pittsburgh. Increíblemente, el equipo a 2,600 kilómetros de la frontera se había ganado el corazón de los mexicanos. Whether you live in Pittsburgh or whether you live in Mexico City, it was a team that fought back hard over their culture and established themselves as a winner. And tonight, from Azteca Stadium in Mexico City, it's the Indianapolis Colts and the Pittsburgh Steelers. A 2 décadas de distancia de su dinastía, en un partido de pretemporada del 2000, los Steelers jugaron el único juego de la franquicia en México. El estadio era una tormenta, era una ola de fans. Todo el mundo muy emocionado de asistir ahí. Todo el mundo gritábamos, incluso al momento donde debíamos estar callados para que la ofensiva pudiera trabajar. Nosotros no sabíamos de eso. Se acabó el partido y no podías creer que habías estado ahí junto con 120,000 almas. Luego, con las victorias del Super Bowl en las temporadas del 2005 y 2008, ¡el pase completo! ¡Touchdown, Pittsburgh! Se creó otra generación de aficionados en toda América Latina. Fue un juego contra los Browns. Y ahí veio o comentarista. Troy Polamalu fez uma daquelas jogadas incríveis que ele sempre faz. E ele gritou assim: olha essa cabeleira do Troy Polamalu! Que interceptação maravilhosa do Troy Polamalu! E aí eu virei realmente um torcedor do Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Yo era fan de los Steelers desde los 6 años y era muy, muy fan. Toda mi vida he sido muy apasionado de los Steelers y conocí a esta hermosa mujer que adoro y me enteré que era fan de los Steelers y eso fue amor a primera vista. Y así pudimos compartir nuestro amor por los Steelers. En 2017, Marley y Alberto Nava compartieron su amor el uno por el otro. Esta es una toalla que hicimos especial para nuestra boda. Es como una toalla terrible, pero de nuestra boda. Los Nava no están solos en su pasión por el oro y negro. De los 6 millones de seguidores de los Steelers en Facebook, casi 1 millón son de México. Y el equipo les devuelve el amor. A partir de 2010, los Steelers comenzaron a organizar clínicas y campamentos de primavera para aficionados en México con la participación de jugadores actuales y antiguos. It's great to be out here in Mexico. We get an opportunity to really spend some time with the fans. And it's incredible, the fan support here in Mexico. Here we go, Steelers, here we go. Here we go, Steelers, here we go. When you go to the Steelers games, there's so many Latin Americans who are just there supporting. They don't come by one by two, they come in like 20, like group, big groups. And these are big, you know, Steelers fans who support. Go Steelers! Vamos, vamos, vamos! Go Steelers!